Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a ¿dónde? A tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video te voy a ayudar a resolver un problema, pero antes que nada quiero invitarlos a compartir este video, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o en cualquier otro lugar, para que mi video pueda ayudar a esas personas a resolver o solucionar el problema que daremos a continuación. Así que vámonos corriendo hacia la computadora. Bueno amigos, en este video vamos a tratar de corregir o darle solución al error 0xC00022, solo para Windows 10. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pero mira, tú tienes ahí, Windows 7, no, pero es que yo se los voy a explicar como si yo estuviera Windows 10, ya que el procedimiento yo se los voy a mostrar por medio de unas imágenes y más nada, vamos para allá. Primero que nada, vamos acá a inicio, en el caso de Windows 10, vamos a inicio y vamos a escribir o a anotar activar o desactivar las características de Windows, y les va a aparecer así como están viendo acá en la pantalla, y le vamos a dar clic. Luego de ello, a ustedes se les va a abrir una ventana, ok, como la que estamos viendo acá, y les va a aparecer una serie de opciones o carpetas en la cual vamos a buscar la que diga complementos heredados, ok, dice complementos heredados y esperamos que cargue. Acaba en una de ellas va a decir complementos o elementos heredados, así es la cosa. Entonces, como estamos viendo acá en la imagen, vamos a darle clic en una de las del símbolo más que aparece del lado izquierdo de complementos heredados. Le va a aparecer un símbolo del más, le van a dar clic allí y lo van a seleccionar esas dos casillas como las que estamos viendo acá en la imagen. Luego de ello, esa una de las casillas, cuando ustedes le dan en complemento heredado, le va a abrir una que dice display, ok. Bueno, ustedes también la van a seleccionar, luego de ello le van a dar en aceptar y de allí les va a aparecer, como están viendo acá en la imagen, una ventana en la cual va a cargar una pequeña barrita, y cuando termine de cargar esa barra, ustedes le van a dar cerrar, reinician la computadora y verán que el problema se ha solucionado. Si en dado caso no se les llega a solucionar, pues yo trataré de hacer otros videos, ustedes me lo van a decir si les funcionó o no les funcionó, para hacer otros videos buscando otras posibles soluciones y hacérselo saber a ustedes. Así que me despido de ustedes, hasta luego, así que no olviden suscribirse como siempre, compartir el video en sus redes sociales. Hasta luego amigos.